Wow, qué increíble experiencia. Siento que te liberas de toda la carga, de todas las emociones de la semana. Por eso es importante venir a conectar con la naturaleza, con lo sagrado, con lo místico. Es algo que ustedes también tienen que vivir y que definitivamente no se pueden perder. Encontramos en la parte del sazón, en el área gastronómica de la Reserva de Nasillaga, y aquí me acompaña mi tocaya Marta, que nos va a explicar un poquito cómo se preparan y qué son estos deliciosos platillos. Platícame, Marta. Por aquí tenemos los topotes, que es un pescadito típico de aquí de Catemaco. También es uno de los platillos más representativos, ¿no? Sí, tenemos el tegogolo, que también es un caracol que se da aquí en el lago de Catemaco. Y esos son los platanitos, pero tienen algo más. Ajá, son tostones de plátanos. Tostones de plátano. Ok, y aquí veo unas quesadillas. Pellizcadas de carne ahumada. Son pellizcadas, porque veo que no tienen queso. No, solo con frijoles y ya la carne. Y ya la carne, sí. Ok. Tenemos la mojarra en tachogobi, que también es la típica de aquí de la región. El tachogobi es una salsita de un tomatito chiquito silvestre que se da aquí en la región. Te me adelantaste, o sea, es un tomatito silvestre que se da aquí en la región, se llama tachogobi. La salsa se llama tachogobi. Ok, ¿y más o menos cómo se prepara? Va preparada con chile seco, chilpaya, ajo, manteca y ya el tomate, Y en esta parte de en medio tenemos lo que es el postre y el rico pan también de la región. Sí. ¿Cuáles son como los más típicos? El pan danés de manzana con canela y de cacao. Yo ya le eché ojito al pay de Y el queso pay de queso con porque chacalapoli. chacalo, eso Chacalapoli. también es Es una otro. frutita que se da también aquí en la región y tenemos, por ejemplo, el agua de chacalapoli. Tiene un color, parecería como si fuera uva, un color muy Una intenso, ¿no? zarzamora. Es como una zarzamora. Y aquí la malanga, ¿no? Que La parecen como malanga. papa, pero no Sí. es. Es, ahora sí que es un tubérculo que se da aquí en la Aquí en la región. región también. Y Sí. por ese lado son unos ricos frijolitos acompañados, por aquí Sí. veo, de bolitas de De masa. bolitas de masa con hojas de quilaguacate. Pero creo que en esta parte que hay tanta agua, la mojarra es el pescado por tradición y Ahorita. tenemos dos, así que platícame un poquito cómo se prepara. Esta es una mojarra en chile limón. En Es, chile limón. ajá, Ok. es un, ahora sí, chile, ajo y cebolla. Y Y el cebolla frita, limón bien bien frita. frita. Y de este lado tiene muchísima cebolla y Sí, es una mojarra en escabeche blanco. en escabeche blanco. Por este lado, ¿qué? Voy a probar a ver qué tal es. Una yuca al mojo de ajo. Sabe como a papita. Y el Un aderezo ajo. está delicioso. Un aderezo de ajo. Me encanta. Creo que algo que me gusta de la región es que se puede comer totalmente delicioso. Tienen el sazón desde casa, Sí. tradicional. Así que vengan a visitarnos a la reserva, a pasar tiempo con la naturaleza y a comer los más ricos platillos. Ricos platillos. Por mis propias palabras, yo diría que Nancillaga es la joya de la reserva. Pero platícanos, Carlos, para las personas que ya conocían, que regresen y los que no, ¿qué es la reserva de Nancillaga? Bueno, Nasillaga es un destino ecoturístico. Ya tenemos más o menos 40 años en el mercado del turismo sustentable, en el que es el turismo ecológico.
Y bueno, tenemos muchos servicios y productos para que la gente se pase muy bien con, teniendo un contacto amable con la naturaleza. Desde hospedarse, alimentos, recorridos. Tenemos el tema del misticismo con el chamán. Hacemos también que la gente tenga un encuentro con las culturas originales. Y aparte otras actividades más de conservación y preservación del ambiente. Nosotros estamos trabajando para reintroducir la guacamaya roja aquí, aquí en Los Tuxtlas con la Universidad Nacional. Tenemos proyectos con los monos arahuatos, proyectos de reforestación. O sea, no tan solo lo que tú ves, sino todo lo que hacen así haga como una reserva responsable con el medio ambiente. Ahorita, por ejemplo, que bueno, sufrimos todos el tema de la pandemia esta del COVID, gracias a una gran estrategia que se estuvo haciendo, además porque la gente le gusta el tema de la naturaleza, yo creo que nosotros hemos sido de los que más nos hemos recuperado más rápido que cualquier otro segmento del mercado turístico, porque la gente busca la naturaleza, busca estar, respirar el aire libre, estar en espacios abiertos y conocer acerca de lo que es la biodiversidad. Pues no queda duda que el siguiente paso es que vengan y vivan Catemaco en su esplendor. Claro, Catemaco es un lugar paradisíaco que no lo vas a conocer en un día. Tienen que regresar. Si vienes un fin de semana no lo vas a poder conocer. Catemaco y la región de Los Tuxtlas es algo que es maravilloso. Estamos realmente cerca del puerto de Veracruz, de Jalapa, de Coatzacoalcos. Tenemos un estupendo clima, paisajes. Puedes ir de la montaña, de la selva a la costa en menos de una hora, y disfrutar muchísimas actividades y además muy importante también que es una región con cultura propia, gastronomía propia y una identidad que sobresale desde hace muchos años con el tema del misticismo, de la magia, pero no es tanto por los brujos, sino más bien por lo que representa toda esta energía que nos da la naturaleza. Así es, Carlos, muchísimas gracias por invitarnos, por ser parte de esta zona natural que me encantó, me fascinó conectar con la energía, la naturaleza y estar en paz con todo. Es lo más importante, es crear eso, sacarte un poquito de la cotidianidad, sacarte un poquito de la tecnología y vivir las experiencias en carne propia y además experiencias de salud, de alimentación, de paisajes y demás, y desconectarte de la ciudad y de todos los problemas y llegar a un lugar donde puedes encontrarte contigo mismo y además con tu familia, pasarte un lugar muy, muy, muy padre. No lo duden más y visiten Nancy Llaga. Acompáñame a ver una maravillosa cascada que también está muy alta y preciosa, así que vamos por el sendero. Y por fin llegamos a la cascada del Tucán, que está en la parte de atrás. Es una cascada que también tiene varios metros de caída. Está preciosa, como todas las cascadas que podemos encontrar tanto en Catemaco como en San Andrés. Esta cascada se encuentra a una hora de San Andrés Centro, en la localidad de Los Órganos. Thank you.
triunfo. Creo que llegamos a la primera cascada y está bellísima. Así es. No tenía yo la oportunidad de conocerla, ni siquiera sabía que esta majestuosidad existía en Veracruz. Son una de las maravillas de la región de los Tuxtlas. En ocasiones decimos nada más del municipio de Catemaco. Yo abarco todo porque es una región completa la que le puede dar estos atractivos. Tenemos muchos. Entonces esta es la cascada y poza del cangrejo. Se le puso ese nombre para identificar el sitio, pero en la región montañosa hay un cangrejo amarillo y es muy sabroso también en comida. Afortunadamente aquí pues, también se está protegiendo, ¿no? Porque es un área. Bueno, tienen que ser ambas partes para seguir disfrutando de estas bellezas. Sí, y lo que vemos allá arriba, ahorita vamos a ir por la vereda para llegar al pie, es la cascada de los arcoíris. Es la que tenemos, es la de 41 metros, 42 metros de altura. Muero por llegar allá. Y bien, llegamos muy rápido, se disfrutó de la vereda y llegamos muy bien. Sí, aunque el recorrido es largo, decimos que es muy ameno, porque llegamos y se toman fotos, descansan y seguimos avanzando. Ok. Muchísimas gracias por invitarnos a esta experiencia tan relajante a tu hotel Los Amigos Ecoturismo. Marta, no, un placer de recibirlos. Me encantó conocerte, el que hayas disfrutado este lugar, que es estar bueno, muy tranquilo, rodeado de naturaleza en esta región de los Tuxtlas, que tiene una diversidad de ecosistemas que puedes disfrutar y apreciar. Y bueno, también mucha vegetación, flora, fauna, que espero que la hayas disfrutado y te hayas sentido como en casa. No hay otro ruido que no sea el del río, el de los animales, el sonido del viento, y eso es delicioso, olvidarnos el ruido de la ciudad, del estrés de la ciudad. Es una de las razones por las cuales este hotel se caracteriza. Ay, gracias, qué bien, qué bueno que lograste captar toda esa belleza. Y bueno, también te invito a que regreses para que puedan disfrutar de las cabañas que tenemos hechas con materiales de la región y sobre todo bambú que producimos aquí. Estamos tratando de que la gente tenga una experiencia muy bonita, puedan descansar y sobre todo comer productos naturales que producimos en el lugar. En la mañana tu fruta, tu yogur, comida que producimos, ¿no? Y se siembra aquí en el rancho. Y bueno, tienes que regresar. Definitivamente, y voy a regresar por ese rico helado de mango que me dieron, totalmente natural, de la naturaleza, que la vaquita también, que la tienen por aquí cerca, todo es fresco, cuando lamentablemente no tenemos eso a veces en casa, ¿no? Claro que sí, sí, y una clase de yoga, andar en kayak, diferentes actividades muy, muy pues, naturales y en contacto con la naturaleza y que siempre son buenos para el alma, para la mente y para el cuerpo. Muchísimas gracias, Valeria. Sí, no, a ti, Marta.
Como estos, y solamente es un poco de lo que puedes venir a disfrutar. Así que ven y conoce mi Veracruz.